Por varios días estuvo suspendida la prestación del servicio de transporte público por parte de la empresa Sonar. Esta suspensión temporal del servicio, tanto a nivel intermunicipal como veredal, se dio a raíz de que la empresa no contaba con los seguros contractual y extracontractual al día. Desde el Ministerio de Transporte se hace claridad que, aparte del SOAT, los vehículos de transporte público deben de tener unas pólizas que amparen los riesgos que sufre tanto el pasajero que aborda el vehículo como las personas externas o las lesiones que se pueda sufrir frente a terceros. Es de anotar que las empresas de transporte público adquieren una póliza global, esto es, para la empresa Sonar se vinculan o se afilian tanto los vehículos tipo bus escalera, los taxis, busetas y aerovans. En atención al crecimiento de la accidentalidad que se registró en el año 2017 para los vehículos tipo bus escalera a nivel del país, entre ellos tenemos en cuenta entonces el accidente en el municipio cercano de Aguadas, las aseguradoras tienen ya dos parámetros o dos requisitos que resulta ser, digamos, de alguna forma complejo para su cumplimiento. Esto es, una revisión exhaustiva al vehículo antes de la expedición de la póliza de aseguramiento. Por fortuna, las escaleras del municipio de Sonsón de la empresa Sonar pasaron, digamos, este chequeo riguroso que hace la aseguradora. Además de que los seguros y las pólizas tuvieron un incremento superior al 50%. El año pasado estábamos hablando de una póliza extracontractual con un valor aproximado de 1.400.000 y para este año las aseguradoras, la que menos cotiza el seguro, lo cotizó en 2.650.000 pesos, lo cual genera un inconveniente para el propietario de cada vehículo automotor, porque las tarifas como tal para toda la comunidad se sostienen. Pero estas pólizas, al generar este incremento tan alto, genera, digamos, de alguna forma un perjuicio o un detrimento para el bolsillo de aquellos propietarios y conductores de estos vehículos automotores. El hecho afectó a cientos de usuarios de los municipios de Abejorral, Sonsón y Argelia, quienes se movilizan a diario desde y hacia estas localidades. Por tratarse de un servicio intermunicipal, la respectiva sanción o el respectivo cierre lo realizó la Superintendencia de Puertos y Transporte. Ya nosotros fuimos requeridos por la dirección territorial, quienes nos hacen la exigencia y nos recuerdan entonces la obligación de dar cumplimiento a la obligación de supervisión y vigilancia de las empresas de transporte público. Entonces, desde el organismo de tránsito se notifica previamente a la empresa y a los propietarios y conductores de los vehículos tipo bus escaleras la necesidad imperiosa de suspender el servicio de transporte. Según información suministrada por la Inspección de Tránsito y Transporte del municipio de Sonsón, el pasado viernes 4 de mayo fue expedida la póliza de seguros, con lo cual se autorizó el restablecimiento del servicio a partir de este mismo fin de semana.